enteré por unos amigos que los conozco del Tigre, me dijeron que iban a venir a remar al Riachuelo. Yo nunca había remado en el Riachuelo, siempre remé en el Tigre y me parece una experiencia increíble. Espero que sea genial. La remada por el Riachuelo con la Fundación por la Boca ya es una tradición, ya está marcado fuego entre toda la gente que nos animamos a remar por la ciudad. Y es un compromiso que tenemos todos por recobrar esto. Uno que viene del deporte olímpico, la historia del Club Regatas Avellaneda en el remo olímpico fue un histórico, yo lo he escuchado de los más viejos y me pone muy orgullosa haber contribuido con una vez un nuevo club como muchos otros que esta fundación y esta remada hizo reabrir, estén en el agua. Hoy más de 30 socios del Club Regatas Avellaneda estuvieron en la remada. Remeros del Club Almirante Brown estuvieron en la remada, de Quilmes estuvieron en la remada. Todos ellos volvieron al agua y esos clubes volvieron al agua gracias a esta remada. Así que estamos muy orgullosos. La primera remada fueron 9 kilómetros entre un basural. Hoy remamos los 9 kilómetros y no hay basura en ninguna de las veras del río. Hay pasto, no hay barcos viejos, hay gente que se puede asomar. Es impresionante. Yo creo que esta es una de las acciones más positivas que se hacen sobre el Riachuelo. Es una acción que nos mancomuna a todos. Es una acción que una vez al año nos da la posibilidad de que todos los que estamos interviniendo en la recuperación del Riachuelo dejemos de lado pequeñas disputas y nos mostramos juntos y trabajando por recuperar el río, que es un gesto no menor. Gracias reiteradas a la gente de la Fundación. Ellos son los artífices de esta remada, que nosotros decimos que pretende en primera instancia quitarle miedo al Riachuelo, quitarle la demonización al Riachuelo. Les quiero dar la bienvenida a la casa de ustedes, porque ya esta es la séptima regata, ya que ya son de la casa definitivamente, y que lo disfruten y mucho. La participación de 300 remeros, de 120 botes y de la concurrencia que hemos tenido hoy en todo este evento ha resultado maravillosa.
Yo creo que estamos en un periodo excelente como para poder pensar un año próximo de mucho más remeros, de mucha más gente, y fundamentalmente lo interesante es el hecho de que la gente sea concientizada de que el riachuelo también puede ser posible navegarlo. Es primero un gran juego, muy divertido, porque los que la venimos haciendo la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Nosotros desde La Mirada por ahí también intentamos crear un nuevo imaginario de lo que sería el riachuelo, ¿no? Una mosca. Hola, soy Mercedes Morán. Quiero invitarte para que vengas a remar por el riachuelo. La recuperación del riachuelo ya está en marcha, pero no lo vamos a conseguir hasta que no nos acerquemos a él, hasta que dejemos de darle la espalda al río. La Fundación Por la Boca invita a sumarte a la remada por el riachuelo. Vení, participá, trae tu bote, remá, caminá por tierra junto a los remeros. No te quedes afuera, dale, te espero. Fundacionporlaboca.org.ar